Ay. Cómo me gusta cazar, cazar a arco, tío. Es un arte. Voy a llevar a uno más. A ese más. Alejado de más. Vámonos. Vámonos. Ah, me llevo un pajarito. Un gorrión. Bueno. Comida es comida.
¿No es mala de mala calidad de un bisonte? ¿Cuánto? Vaya, es verdad. No renta. Me quedo... Uy... Me quedo tomando cosas chiquitas. Un potro. Coño. La puta serpiente.
Creo que normalmente me la cargo de una, pero... Comida, comida. Joder, le dan todo el morro. ¿Imaginas que le doy? ¡Ole! Bueno, me sirve. Me vale. Hubo premio. Esa vez, esta vez ha colado.
Pues cazando. Bastante bien, de hecho. Esto es... Pues sí. Sí. Ahí está. Si yo lo hago por la carne. Vale. O sea, yo no lo hago por el dinero. Si el 90% de mi dinero, pues ni este ni el otro va a funcionar. Hazme caso. Por favor. O sea, ha desaparecido y este no. Si tú dices que sigue siendo 3 estrellas, yo te creo. De hecho, hay días que... No. O sea, tendría que haber caído aquí enfrente. Hay veces que pasa, que desaparece porque... ¡Uf! Eso sí que lo sé. A ver. He jugado más este juego del que me, más tiempo del que me gustaría admitir. O sea, llevo con este juego desde que salió en consolas. Y llegué en el online al nivel 100 y mucho. Porque jugaba solamente en el modo libre. Y subí la gran mayoría o cazando o con ese tipo de actividades. Solo que ya te digo. Yo, a la gran mayoría de veces que estoy cazando ahora mismo es para la carne y poco más. Solo que bueno, pues con las pieles unos dólares extra, pues nunca vienen mal, ¿sabes? No, a decir verdad, no. Súper maja. O sea, es un personaje súper... No sé.
Ah, vale. O sea, es un personaje súper... buena vibra. Roleamos los dos de una forma muy... muy cómoda. A ver, sí que es cierto que en todos los años que he estado en Red Dead, de todos modos, solamente estuve roleando uno. Y fue de cosas como, de roles como súper cerrados, ¿sabes? O sea, en este servidor es la primera vez, en Red Dead al menos, que tengo un rol un poco más abierto. A ver, sí que es cierto que hay flirteo, pero ha sido totalmente orgánico. De hecho, yo creo que ni ella ni yo estamos interesados en nada. Pero como empezó todo el mundo con la tontería, dijimos, vamos a seguir el juego. Ya, totalmente, ¿eh? O sea, tengo intriga hasta yo. Porque yo me dejo llevar por completo. Yo ha sido como... A ver qué pasa. Un carajo.